Estábamos ahí en la catedral celebrando la Eucaristía y ahí estaba el bota fumeiro para arriba, para abajo, tirando el humo. Pero aquello no olía como siempre, ¿eh? Aquello olía diferente. Empecé a sospechar cuando una señora dijo, mira, huele como en la habitación de mi hijo. Y la verdad es que yo no olía así desde que estuve hace años en el seminario, ¿eh? La cosa empeoró bastante cuando dije, queridos hermanos, y me gritó un feligrés, ¿me la agarras con la mano? Era un vecino respetable que en circunstancias normales nunca hubiera dicho eso. El caso es que a mí también me hizo gracia, ¿eh? Que yo me reí de esa barbaridad. Ahí vi claro que algo raro estaba pasando. O había venido Satán a poseernos, o ese humo tenía algo raro. Llamamos a la policía y analizaron el botafumeiro. No veas cómo ladraban los perros. Aquello no era normal. Resulta que aquello estaba lleno de marihuana, o como se diga, que yo de eso es que no entiendo. Dos monaguillos que lo habían metido allí para hacer una broma, dicen. No veas lo que sufrimos para desalojar la iglesia, ¿eh? Que normalmente la gente sale corriendo y esta vez la gente no quería irse. Sí que es verdad que en el cepillo se sacó más que nunca, ¿eh? Igual hay que repetir esto más veces. Todo lo que sobró, que se lo quería llevar la policía para destruirlo, dice. Al final me lo he quedado yo porque no quiero que caigan malas manos. Ya sabes.